Yáñez, Esto fue lo que la Cámara Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó en el día de ayer. La sentencia contra Eduardo Miguel Presto Filippo, periodista más conocido como El Presto. La causa está encuadrada en hostigamiento en sus redes sociales. Ahora tiene que resolver, porque puede ser apelado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con El Presto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá Facundo Pereira y Facundo Quiroga te saludan. ¿Cómo te va? Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por la nota en esta casa, a la cual aprecio mucho, pero es real, Politik. Sí. Presto, bueno, esto fue... Perdón, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí. Hay un primer fallo de la justicia en febrero y ahora es ratificado, ¿no? ¿Pero sigue en suspenso esto? Sí, a ver, yo de lo que es la cuestión jurídica te puedo responder muy por arriba. Esto no está firme. El tribunal, uno de los integrantes se opuso, digamos, en su votación, otro se quedó ahí al costado, digamos, y dos votaron a favor que efectivamente se cumpla prisión domiciliaria. Actualmente no estoy cumpliendo prisión domiciliaria, no entiendo por qué los medios, los grandes medios nacionales, están todos con el youtuber 30 días de arresto, el youtuber 30 días de arresto. No es falso, no estoy cumpliendo. Es más, Infobae salió a decir de que yo, Infobae, Cadena 3, y Clarín no, y La Nación, de que yo estaba cumpliendo la pena, o sea, la prisión domiciliaria con tobillera. Claro. Hace 10 minutos acabo de ir a comprar cigarrillos al kiosco. Digo, no entiendo por qué. Y además, la nota que publicaron todos los medios, estoy seguro que es una gacetilla de gobierno. ¿Por qué digo esto? Pues igual a porque todo. Es copiar y pegar en todos los medios, es lo mismo. Claro. Medios grandes y medios chicos. Claro. ¿Cómo nace el caso? ¿Es a raíz de la crítica que haces Presto por el festejo del cumpleaños en plena cuarentena? No. ¿O cómo viene eso? ¿Cómo nace el conflicto con Fabiola Yáñez? Es que yo no tengo ningún conflicto con ella. A ver, no es que la detesto, la aborrezco. Me parece un personaje completamente gris, que no tiene ni alma. Una pobre muchacha que la historia la puso ahí, que ella intentó beneficiarse de los manjares y los gustos que da ser la concubina presidencial. Nada más. Ajá. O sea, si vos me decís si me parece buena o mala, me da igual lo que sea Fabiola. Ha demostrado de que no tiene ética ni valores según cómo se ha movido en su rol como concubina como presidencial. Dama, no le digo primera dama porque no están casados. Ah, bien. Ahora bien, yo no... no empieza esto con la fiesta de Olivos o el Olivo Gate, como decía La Nación Más. Esto comienza cuando nosotros tomamos parte de una investigación que hicieron los colegas del portal Realpolitik, donde se cuestionaba el lujoso nivel de vida en ese entonces de la novia del candidato a presidente, claro, Alberto Fernández. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Fabiola declaró tener un sueldo de 5.000 pesos en el año 2019 de la productora JOTAC. ¿Qué es la productora JOTAC? La productora JOTAC es esa productora que, valga la redundancia, producía programas como Animales Sueltos, claro, Pamela a la Tarde, varios productos de América Televisión. Ella tenía un ingreso de 5.000 pesos, que es lo que declaraba, y tenía un piso en Puerto Madero, o mejor dicho, un lujoso departamento en Puerto Madero. Ante eso, mi indignación, y ya se sabía que estaba utilizando la caja, porque después se repitió ese informe, pero en ese momento nosotros mostramos eso, y yo dije lo que dije, y no me arrepiento, y no le pedí disculpas a ella, y no se la voy a pedir. Porque ella lo que tendría que haber dicho es, no, es mentira eso. Mi sueldo, mi ingreso no era de 5.000 pesos. Bueno, demostrame cómo hacías para vivir en un... ¿Quién te lo prestaba? Claro. ¿Pepe Albistur, el mismo que le prestaba el departamento a Alberto Fernández? Claro. Presto, te hago una consulta. Esto de la sentencia, es más que nada, ¿te quieren aplicar una mordaza para que no hables de ella? O sea, hasta el momento, ¿la podés mencionar?
Es un amedrentamiento. Sí, sí, sí. En la resolución del tribunal sí. Me tiraron todos los cascotes a mí, pero se lavaron las manos diciendo, pero no se le puede prohibir a Eduardo Presto Felipo en su rol de comunicador que no la vuelva a mencionar. Uh-huh. Porque el psiquiátrico de Fiorivelo, que encima tiene causas judiciales, o sea, el abogado de Fabiola, sí. A quien me estoy refiriendo, que tuvo causas judiciales, estuvo detenido por apretar a una persona, el legajo de Fiorivelo es oscurísimo. O sea, una persona como Fiorivelo solamente puede defender a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez. Sí. Ellos querían que yo no hable más de Fabiola. Pero, a ver, están ahora separados con Alberto, no sé, las cosas de la cama no me interesan, pero digo, cumplías el rol de primera dama, lo seguís cumpliendo, más allá de que tu marido esté completamente desdibujado y sea una sombra del poder, no puedo no hablar de vos. O sea, es una locura. Sí, entonces el tribunal dijo, no, puedes seguir hablando. De igual manera, yo no volví a hablar porque ya es irrelevante lo de Fabiola, ya se conoce todo. Es una chupasangre estatal, es eso, nada más. No me arrepiento de los insultos, no me voy a arrepentir jamás en mi vida. Y luego el tiempo a mí me dio la razón. Perdón que suene soberbio lo que estoy diciendo, pero nosotros hicimos este informe, este segmento dentro del resumen semanal, hablando de cómo hacía para vivir Fabiola Yáñez. Claro. Mucho tiempo, o sea, faltaba mucho para la fiesta en Olivos. Y ya se sabía lo que esta chica hacía, lo que hacía con Pachi y las amigas a las cuales les estamos pagando el sueldo a nosotros. Pachi, la última vez que nosotros publicamos un informe hace ya casi un año, estaba cobrando 300.000 pesos en pleno confinamiento, 300.000 pesos. Señora, usted que está en su casa, ¿cuántas jubilaciones mínimas son? Claro. ¿Tres, cuatro, cinco? Sí. A ver, hablaste de los medios de comunicación también. ¿Pediste el derecho a réplica en algunos de los que publicó esta gacetilla de prensa? ¿O esta movida de prensa que hicieron? No, porque ellos tienen una mirada vieja. Sí. ¿En qué sentido te digo esto? Y no lo digo con soberbia. No, está bien. Lo digo con lástima, porque los chabones, los tipos que dirigen los grandes medios, jefes de redacción, productores, etcétera, directores de programación, no entienden que si a algún personaje le ocurre algo, sea más conocido o menos conocido, la gente hoy en día desconfía de todos los medios. Entonces dicen, el Presto detenido. ¿Qué hizo la gente que me sigue y la que no me sigue? Fue a mis perfiles. Claro. ¿Estás detenido? No, no está detenido. Ok, listo, fin. Hice un video explicando, la gente lo vio. Yo no necesito ir a hacer un derecho a réplica. Pero aparte, ¿con quién voy a hablar? Claro. A ver, ¿con quién? Con Dugan. Un tipo que decía de que si el menor no es violación, si el menor al adulto hay consentimiento del menor. O sea, un tipo que debate el tema de abuso sexual como Dugan, voy a ir a hablar, voy a ir a demostrar mi inocencia periodística o mi ética periodística. ¿Con quién? Con Dugan. Vamos. Digo con Dugan como podría decir varios más. Que están en América Televisión, que están en La Nación Más, digo, porque acá dicen, no, pero el Presto macrista, como diría un amigo tucumano, no. Un pingo. Yo no soy macrista, quizás tengo ideas más, y lo digo, y la persona que consume mi material lo sabe. La línea editorial, tanto de Data 24, que además de tener la libertad de prensa y de expresión de los colaboradores, tiene una línea editorial, como todo medio, que es de centro-derecha liberal, y mi canal de YouTube también es así. Está en la persona del otro lado si la consume o no la consume. A mí lo que sí me dio bronca es que todos los medios dijeron el insulto a Fabiola, pero jamás ninguno puso se dio mediante una investigación, Y ella te denuncia por hostigamiento, ¿no? Esa es otra, hostigamiento. A ver, yo lo que considero como hostigamiento, hay un vacío legal terrible. Un abogado muy importante me explicaba que la justicia es un cuadrado y las leyes es un redondel, ¿no? Sí. Y a veces o un círculo, mejor dicho, a veces dentro de ese cuadrado no entra. Entonces,
con el guiño del sector político, se liman un poco las puntas del cuadrado para que eso es. Claro. Hostigamiento digital. ¿Qué es un hostigamiento digital? Una persona que te escribe todo el día, claro, llega un momento que le decís, flaco, deja de escribirme, te escribe por Messenger, claro, te escribe por Instagram, te manda un mail. Eso. Ella es un personaje público que es la pareja, la concubina del presidente o del señor que hace de presidente. ¿Cómo no voy a hablar? Perdón, se toma un avión para irse a Misiones mientras Larita muere en el piso de un hospital. No voy a hablar de eso. Ella, sus amigos y su chongo, el sugar daddy, Alberto Fernández, hacen una fiesta en la Quinta de Olivos. Estamos hablando mientras la gente se moría. Claro. A ver si ponemos en contexto. Pues si no, repiten el video mío de C5N con esa estúpida que dijo, te estás refiriendo a una mujer. No importa si es una mujer, una chica trans, una lesbiana, un homosexual. No me interesa. ¿Qué importan los hechos? Y los hechos son sagrados. Uh-huh. La mujer esta hizo una fiesta mientras la gente se moría o era reprimida en las provincias. Sí. ¿Por qué se olvidan? Por igual situación, Boris Johnson quedó afuera como primer ministro de Inglaterra. Claro. ¿No? O sea, del Reino Unido. Imagínate. Tampoco es una cuestión ideológica, porque si hubiese hecho la mujer de Macri, Juliana Aguada, lo hubiese mandado a la mierda literalmente después de leer la noticia, claro, o dándole la información. O también hubiese puesto, a ver, si Juliana Aguada vive en un terrible country y cobra 5.000 pesos de sueldo, y me voy a preguntar de dónde saca la plata. Justificame el blanco. No pueden justificar ni eso. Claro. Entonces, ese es mi enojo. Presto, te hago una consulta, sí, porque las notas, es cierto lo que decís, pareciera una gacetilla de prensa enviada a los diferentes medios de comunicación, dice, no solo que confirma la orden de arresto, digamos, domiciliario, sino también este cerco perimetral de 200 metros, y te mandan a hacer un curso al INADI, de taller de violencia de género y respeto a las mujeres. ¿A qué 200 metros puedo estar yo de, perdón, ¿no?, que los interrumpa? Sí. Pero, ¿a qué 200 metros puedo estar yo de Fabiola? No vivo cerca de la Quinta de Olivos. Ella, por lo que tengo entendido, esa distancia de 200 metros la tiene con Alberto, porque ya no duermen juntos y están separados, pero no entiendo esos 200 metros. Ellos quisieron plantear como que yo era un loquito obsesionado por Fabiola Yáñez. Me chupa un huevo Fabiola Yáñez. Yo quiero que responda ante la justicia. Bien. ¿Cómo tiene una vida tan cara? Como mi abogado, que siempre le voy a estar agradecido, al doctor Marcelo Peña, le preguntó en un momento del juicio, ¿usted viaja en calidad de qué? Porque Fabiola decía, no, pero a mí me atacan, pero yo no soy funcionaria pública. Perfecto. Eso es verdad, no es funcionaria pública. Pero usted hace viajes al Chaco, usted viaja para acá, y no con el presidente, sola, hace acto de campaña. Usted tiene estilista y tiene una comitiva. Durante el juicio, chicos, había más de 15 parásitos estatales. Una que le tocaba el pelo, la otra que le acomodaba el vestido, sí, el otro que le miraba los tacos. Cuando hubo un corte en el juicio a la mitad, toda esa comitiva de casi 15 personas, eran entre 10 y 15, se fueron todos a Casa de Gobierno a almorzar y luego volvieron. Todos esos parásitos los bancamos nosotros. Claro. Peña le preguntaba, bueno, usted no ejerce cargo público, pero ¿qué gastos está teniendo? La mina empezó a hablar de más, y el abogado la codió y le dijo, callate, porque no es una mujer de muchas luces. Exacto. Uh-huh. Y no lo digo a esto peyorativamente, es como que vos me digas, Eduardo, no sos un hombre que entiende mucho de, no sé, de ingeniería. No entiendo, la verdad que soy un hombre de pocas luces en ingeniería. Bueno, ella es de pocas luces en todo casi. Bien, ¿pero vas a hacer el taller de violencia de género? Te lo exigen según la nota, ¿eh? Haga un taller de violencia contra los argentinos. El INADI. Yo no tengo problemas en hacer un taller en violencia de género. Uh-huh. Es más, seguramente aprendería cosas nuevas de este nuevo mundo que nos quieren meter por la fuerza a través de los medios de comunicación. Yo no tengo problema, lo hago. Ahora bien, ¿ella va a hacer un curso en contra de la violencia que ejerció contra los ciudadanos de a pie? Si ella hace un curso y está sentada al lado mío o en una sala contigua, yo lo hago. Ahora, Presto, hay algo que vos subrayás en cada intervención que tenés, que es
Bueno, no quiero mordaza, defiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa. Y esto un poco retomo lo que te preguntaba mi compañero recién, si crees que te quieren amordazar con este fallo judicial y demás, ¿no? No tengo ninguna duda, pero no es el Presto, porque el Presto tiene algo especial. El Presto es un comunicador de redes sociales que para muchos le parece un idiota infradotado y a muchos les parece un buen comunicador. Fin, es eso el Presto, no hay mucho más en la galera. Pero la cuestión es que esta gente quiere ir en busca de todo aquel que lo moleste. Los tipos, esta secta que es el kirchnerismo, una secta ya maldita, porque es como la Divina Comedia de Dante Alighieri, son etapas de infierno que estamos viviendo, ¿no? Purgatorio, cada vez más, vamos más claro, abajo, más decadencia. Los círculos humana. Del infierno, claro. Tal cual, los círculos del infierno, no salía la palabra. Entonces, vos me decís, ¿lo quieren acallar al Presto? No es el Presto. Es o casualidad el Presto, o casualidad Emmanuel Danan, o casualidad Luis Gasulla, o casualidad tal periodista, o casualidad a Emmanuel Danan, comunicador de redes sociales, músico, traductor público, le hicieron una opereta tan burda de Taliade, si es el apellido, está bien pronunciado, ¿no? Taliade. Taliade, sí. Perdón, ¿cómo? Taliade, me parece que. Taliade. El señor que siempre está muy nervioso y con las pupilas dilatadas. En pleno C5N nombró a Emmanuel Danan diciéndole que era servicio de inteligencia. Ahora fue denunciado por el periodista Camilo Cagnacci y por una abogada, porque eso es secreto de Estado. Ya lo había hecho el kirchnerismo de nombrar a la gente que estaba en los servicios de inteligencia. Y salieron con esa operación, y luego en Twitter, y C5N todo el 24-7 pegándole a Danan, página 12, diciendo este es el misógino operador macrista que trabaja en los servicios. Danan es traductor público. Danan ha traducido muchas cosas para lo que ese momento era el servicio de inteligencia, era para lo que es la AFI. Y tenía un seudónimo, por supuesto, porque durante el gobierno de Macri era obligación ponerle un seudónimo a toda persona, pero el tipo era traducía un texto, lo entregaba, nos vemos, y no era un servicio, no era un texto oculto, era un texto que quizás llegaba de los Estados Unidos, necesitaba la traducción para un funcionario y se lo traducía, nada más. Hicieron toda una historia oculta de que Danan trabajaba en los servicios, Magdalani y esto, y la señora 8 y el señor 4, y se infiltró en el liberalismo para destruir a Milei. Macri se va a finales del 19, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuándo comienza la carrera política de Milei? ¿Mitad del 2020? ¿Principio del 2020? Más o menos, sí. Bien, 21 es candidato. Sí. Magdalani ya no estaba en los servicios de inteligencia. Danan fue desafectado de como traductor público cuando asume Alberto, salvo que haya un servicio paralelo que respondan íntegramente a Macri y todavía sigan trabajando. O sea, un delirio, una pelotudez que no la pueden atar ni con alambre. Y los tipos se los tiran 24-7. Entonces, la operación a Emmanuel Danan, el ataque a mí y reabrir todas las causas y el apuro. Yo me imagino a la gente que está del otro lado y que tiene sus causas archivadas desde hace años en la justicia. Claro. Y a Fabiola todo tan rápido. No digo que la justicia no actúe, pero me gustaría que actúen así para todas las causas. Sí, mirá que seríamos otro país. Sí, sin duda, sin duda. Y además ya hubo un juicio, ¿no? Por lo que contabas recién. Todo rapidísimo. Un juicio tarda un montón en hacerse. Fue rapidísimo, encima por una estupidez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contravencional. Claro. Estamos viviendo tiempos muy tristes en lo que es la libertad de prensa y de expresión. Sí. Presto, te consulto, ¿cuándo hiciste la famosa esta murga en tribunales? Ah, eso lo hice creo que era el 2 o el 3 de febrero. Cuando se levantó la feria tuve el juicio de Fabiola. Ah, bien, bien. Y me fui vestido el dictador de Costa Pobre. Sí, sí, sí. Me dijo, sos un payaso, no te lo tomás en serio. ¿Cómo carajo me voy a tomar en serio a una mujer que no se sabe ni delinear los ojos? ¿Qué me están hablando? ¿De verdad? Obvio que fui disfrazado para demostrar que somos Costa Pobre. Porque sí, y tuve
a Lilia Lemoyne de un lado y a la Colo divina que se vistió, la Colo de justicia prostituta. Me gustó hacer eso. Me gusta reírme de esta gente. Yo no me lo tomo en serio. A nada de esto me lo tomo en serio. Ni cuando me metieron preso, ni el juicio que tengo ahora con el intendente de Paraná, que tiene la causa de los contratos truchos y me quiere llevar a juicio por una estupidez. No voy a hacer nada del INADI. Me van a tener que meter en cana por desacato. No, a ver, si le tengo que agachar la cabeza al INADI o le tengo que agachar la cabeza a Fabiola, yo me tengo que matar porque me consideraría una basura humana. ¿Qué preferís, ir preso? Antes que agacharle la cabeza a Fabiola, me vuelo la cabeza. Valga la redundancia, no, pero no voy a ir preso porque esta causa hace agua por todos lados. Pero en caso de que esta gente presione hasta la Suprema Corte de Justicia y me dicen, o haces lo de género y pedís disculpas a Fabiola o vas en cana. Pedirle disculpas a una mujer que bailó sobre los muertos brindando con champán, prefiero ir en cana. En Bower, te digo, no domiciliaria, prefiero ir en Bower, acá a la cárcel en Córdoba. ¿Cómo le voy a pedir disculpas a Fabiola? ¿Cómo le voy a agachar la cabeza a la dama de compañía de un tipo que no tiene ni las pelotas para llevar adelante un país y para hacer los cambios necesarios? ¿Cómo voy a respetar a cerdos que viven del erario público y ajustan a los discapacitados? Se me caería la cara de vergüenza, no me podría mirar al espejo. Por favor. Presto, te agradecemos mucho estos minutos. Un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes y quiero que quede algo bien claro. Para mí, lo que yo tengo con esta gente no es ideológico, no es que son más de izquierdas, menos de derecha, más liberales, menos liberales, les gusta mal o tal cual político. Esta es una cuestión ética y moral, y la famosa grieta es ética y moral. Están los que trabajan y estudian y se esfuerzan por ser mejores, y aquellos que se acuestan con hombres y quieren después creerse reinas y pasar por encima a todo el mundo. Están aquellos que cumplieron medidas extremas, como fue ese confinamiento absurdo que hoy muchos están padeciendo enfermedades mentales por el encierro, y otros pasaron a mejor vida por el encierro y por el hambre y por la falta de trabajo y por la represión. Y están otros que hacían fiestas mientras Solange no podía abrazar a su padre. Es eso, esa es la grieta del país. Los que viven de otros son grandes parásitos que se visten con ropa de marca pero viven de los pobres. Abrazo. Chao, chicos. Abrazo. Ahí está, el Presto.